Hi everyone. Hi. Look at the look at our How are you? Hi everyone. You're so pretty. Okay. You okay? Hi everyone. Is this a pecker que hace? Get up there. He wants to talk to us. It's okay? Yeah. Touch his head. He won't hurt you. How are you today? How are you today? ¿Puedo tocarlo? ¿Eh? Si tú lo tocas, yo lo toco. Si no, no. Don't touch him. He won't hurt you. Hi. How are you today, everyone? How are you? Hi, Kalinda. Hi, guys. Kalinda. Qué lindo. ¿Eh? Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. You have many friends. How are you? ¿Eh? Hi. What is your name? What is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tienes la carita bonita. ¿Y tú? Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, my friend. Everybody's okay? Mira lo que tiene en oreja. Everybody's okay? Good feet. Quiero tocarlo. ¿Y si lo toco, qué? ¿Eh? Somebody pipi. ¿Y si lo toco, qué, mi amor? ¿No sé qué? Él viene. ¿Pero para qué vienes? ¿Qué me vas a decir? You want to talk to me? No te acerques porque me da miedo. You okay? You okay with me? I'm busy, you. Yo, ok, yo relax. Miren qué bonito. Yo no te voy a molestar, yo solamente vine a visitarte. Uy, look at that, many. Many, many. Hi. How are you, everyone? Yes. La verdad que vamos por un intenso camino porque estamos de recorrido por Ontario. O sea, es como unas vacaciones que estamos haciendo y después iría a Montreal porque le quiero mostrar después a ustedes a Montreal lo que es la... O sea, pero, ay mira, si me ven aquí, me estoy echando una cantidad de protector solar que me tiene como con bigote. Hace un calor, mira, todavía yo digo, como la gente no piensa, que el calor que hace aquí en Canadá, hace un sol tremendo. Bueno, a lo que iba, lo que estaba contando. Yo como ahora vamos a, o sea, una isla que en todo este recorrido que estamos haciendo, mi esposo por allá atrás, no sé si mira, bebé, por allá con otro motor, mira, otro motor, que entonces ha venido aquí a comprar, aquí en Ontario, visitamos varias familias, amistades de él y todo, y entonces lo hemos pasado muy bien por ahora, pero queremos ahí también a casa de un amigo, que él vive en una isla, y le quiero mostrar a ustedes unas vacas. Yo vuelvo y le repito como les dije anteriormente. Yo no sé por qué, si es porque me gustan tanto los animales, las vacas, los caballos. Yo creo que es un poco de herencia de mi abuelo, papá Esteban. Y entonces todo eso, lo que es buey a vaca. Les voy a enseñar las vacas inmensas de grandes que hay aquí. Unas vacas bellas. Bellas. Por ahí viene mi esposo, estoy hablando como una loca. Bueno, ahora aquí estamos esperando. Porque vamos a montar lo que es el barco, ¿no? Para poder llegar a la isla y entonces mostrarles a ustedes. Porque quiero mostrarles, vamos a la casa del amigo y enseñarles a ustedes las vacas que me encanta. Él tiene ahí como... Tiene, o sea... Amor, what he have the beans, the bees, abeja. Él tiene abejas. O sea, tiene siembra de abejas. Tiene... Sí, y vamos a conocer entonces los paneles de abejas, cómo es que se hace la miel. Y entonces ahora vamos en el barco, vamos a tomar el barco para llegar a la isla. Y miren aquí cómo vamos posicionando todos los carros y vamos aquí entrando nosotros. Ahora vamos aquí ya para la isla. Y ya ves, mira, vamos aquí en el barco. ¿Ya? Sí. Ay, qué bonito. Thank you.
entrando a la isla. This is fun. Ya estamos aquí entrando ya. Yo me veo ya como campestre aquí ya. Y entonces, entrando a su isla, porque vamos a ver, o sea, tiene la casa esta que está acá adelante, la que vimos, y la que está al fondo. Y entonces mira todo esto que... Los burritos que vi aquí en la isla. Miren esto. Can I go a little bit? No, I mean, this is private property. Oh, yeah? No problem. Hello? Hello? Y miren, allá otros caballos, qué bonito. Mira, mira, pony. Baby. Mira, the baby. Qué lindo. He's gone. In front of the mama dog. De la miel. Ya estamos entrando a la isla de su amigo, o sea, su casa. More bees. More bees. Mira, look at that. Many, many. Rika, just stand here, Rika. Listen. Yes. Can you hear that? Oh. Can you hear the bees? Yeah. Can you hear it? Yes. That's the bees. They're flying around right now. See them? Oh, están alrededor de acá. They're getting closer. Mm-hmm. See, they're there. They're outside now. Yeah. Many outside there. I wouldn't get any closer. So. No, no, no. We'll go back, okay? Come back, yeah. Ay, qué linda la mariposita. Kitty cat. Rika. Rika, look. Ooh. Kitty cat. Ooh, hola. Oh, come in. That's a wolf. It's not a wolf. Hey, what are you doing? Eh? Hey? You, what are you doing? Eh, casita? Ring? Catita? Come. Come to me. Huh? Come to me. Qué bonito. Qué lindo, eh? Él es el boss, él es el jefe de aquí de la casa. Él quiere que le haga ñuño ñuño, ¿eh? Ay, ay, quiere que le haga ñuño ñuño. ¿Eh, mi amor? Qué lindo. Ay, look at me, beautiful eyes. Wow. The beautiful eyes. Uy, ñuño, un besito. Kiss. Vamos a ver hoy el... ¿Cómo? Sería el proceso de la miel, o sea, de honey. Y entonces, les voy a enseñar un momentico. ¿No? Ok, ahora vamos a ver lo que es las abejas. Entonces, ahora, ojalá no pase nada. Entonces, vamos a entrar aquí ahora. When they have the trays come out, see that? Yeah. See that? They come out, there's like 10 in there. So they come out, they go in here, and he takes the knife and, and he shaves it off, right? Yeah. And then you take that tray and you put it over here in this machine. Yes. And it goes... Ah. Maybe like for a couple hours. Yeah. And then all the honey is in the bottom. And the honey goes in the pail. Yes. And then this is where the honey is. There's honey in here. Ah. Yeah. So it spins. That spins. And then he just pours it over here. Puts the cheesecloth on that. That cleans it. Right? Ah. And then the honey is over there. Oh. It's
sea que ese es el proceso que se hace. It's good for eat, no? Oh yeah. Take a little bit. Está rico. Don't eat too much. Desde aquí. Don't take it out. Se, aquí donde se produce, o sea, donde, amor, what are you doing here? That was here. Entonces aquí, esta esperma, es close, good to eat. Después, que pasa a la maquinaria, donde se procesa, ¿no? Y al pasar por la maquinaria, the honey. It goes over there. What are you doing here? The honey goes there, and then the honey goes over there. Ya el proceso pasa a esto acá para después volarlo. Y el esperma, ya ves aquí. Don't eat, yeah. And then there's the honey y there. Entonces, okay. Ya ve la miel acá. Y el campo. Mira como es. Mira. ¿Eh? Es rico, ¿eh? Pero ahora vamos a ver las vacas. Las vacas. ¿Viste el proceso de la miel? ¿Cómo es que se hace? Este es el proceso de la miel, cómo él la produce. Porque lo que tiene de panales de abeja es mucho. Yo quería haber ido hoy a lo que es la abeja, poder coger los honey porque quería enseñarme. Pero como ha llovido, no sé ahora, pero ahora vamos a ver la vaca. Now we can see the cow? Well, no. No? I wouldn't go until Callie's with you. Yeah. Because if the cows don't know you, yeah, they might get upset. And she's with her baby, so you don't want to upset her. Really? Wait until Callie comes. Y tengo que esperar que venga Callie, porque si no, o sea, una de las vacas ha parido, tiene un bebé, y entonces él le da miedo que pueda, la vaca pueda hacernos, o sea, ponerse brava. Y pueda atacarnos por algo, porque no quieren que le toquen el bebé. Tiene un bebé lindo, quiero verlo ahora. They're working today. Today's a work day. They're not making a lot of honey right now, so it'll likely be August when they get real busy. August and September, he's really busy with the bees. Oh yeah. See all the bees on the bottom down there? Yeah. On the very bottom. Just put your phone down. You can look at the hive. Regresar cuando tengamos. Sí, ahí no. Después vamos a regresar cuando tengamos lo que es la ropa apropiada, o sea, el casco apropiado, porque yo quiero hacer esto, yo lo quiero hacer, nunca lo he hecho. Y entonces voy a tomar la idea de hacer esto. Es como algo que voy a innovar en mi vida. Poder coger la miel y andar con las abejas. Tengo que esperar entonces porque Laura está con las vacas. Y entonces una vez que él termine, yo quiero ponerme todo esto para ver cómo poder hacer esto de las vacas. Ay, me encantaría conocerla. De las abejas. Miren las vacas por allá. Pero, hacer esto. Qué lindo. What is that? That's the burlap. He's got a little machine like that. He puts it in, he lights it. Well, I don't have my lighter. I don't have my lighter, but you light it like that, and it goes, psh, and it makes smoke. Yeah? And you use this, he's got a thing like that. Oh. It makes them quiet. Oh. When the bees have the smoke, it makes them quiet. Oh, make it quiet. Yep. Dice que esto es para darle como candela a esta rapita, entonces después como que la abeja. Después ellas se quedan tranquilitas, porque esto les o sea, es como que le avisa, le alarman que no deben estar como digo, busy, que deben estar tranquilas. ¿Han visto esto?
cows. Sí, así, I saw the cow there. La vaca por allá. Pero después más cerca las voy a ver. There. Esta es la comida de las vacas. ¿Ya ven? Esta es la comida de las vacas. Okay, hold on. Una foto, piche. Espérate. Oh, hurry up. Hi, my friend. Hello. Hi. Look at that. Yo no me voy a acercar porque no sé la reacción. Miren este, qué lindo que viene por ahí. Hola. Hola. Miren este, qué lindo. Viene. ¿Pero para qué vienes? ¿Qué me vas a decir? You want to talk to me? No te acerques porque me da miedo. You okay with me? I'm busy you. You okay, you relax. Oh, you. Hi. You call him? ¿Por qué lo llama? You need something? ¿Por qué lo llama? Ah, he's coming. Come on. He understands you, okay? Yeah. All the rest of them are coming too, though. Yeah. Oh, you can get a close up. So pretty. His name is Barry. Gotta call him Barry. Barry, look at that. Barry. Barry, look at him. Barry. Hang on to him. Don't let him go. Let him go. He might take off. Yeah. Thank you.
Chinook is coming. Somebody coming. Chinook is somebody coming. Miren qué bonita es. Y esta me está mirando. Y sí, hello. Y entonces nos despedimos y pudimos entonces pudimos visitar y ahora les pude contar cómo es que se produce la miel y estas lindas vacas que vimos. Miren esto todo lo que hay, ¿no? Y miren cuántas vacas, porque ya vamos de regreso y en el regreso vimos estas también que ya nos estábamos despidiendo y nos saludando. Me miro cómo me saludan ellas y me miran a la vez. Siempre que visito esta isla es muy divertido. Porque ves los animales, ves tantas cosas que ves en esta isla, las plantas, los árboles, me ha encantado. Esto sí, porque ves las flores con las abejas. Oh, no. Pero en el próximo video yo les voy a mostrar a ustedes, sí se los voy a mostrar, cómo me voy a poner mi traje para yo entonces poder coger de la abeja y disfrutar, y cómo hacer yo también esto de la miel. Miren esta vaquita chiquitita, qué linda. Miren esta vaquita, qué bonita. Miren esto grande, parecen elefantes. Son hermosas estas vacas, qué bella. Bien grande, ¿eh? Bye, see you, bye. Hello.